Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada en un teléfono marca LG. El modelo es el Stylo 5. Este teléfono tiene una contraseña, se ha olvidado, es el bloqueo de pantalla. Entonces, para poderla quitar, pues tenemos que resetear el teléfono. Esto conlleva el borrado de toda la información, lógicamente, para poderlo desbloquear, ya que vamos a resetear el teléfono para dejarlo a su estado original. Bueno, lo que tienen que hacer primero, cuando ante estos casos, es apagar primeramente su teléfono al 100%. Y cuando esté apagado, vamos a presionar el botón de bajar volumen, sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Y cuando se ve el logotipo de LG, solamente soltamos botón de encendido y lo vamos a presionar sin soltarlo. Y también el otro lo tengo presionado. Soltamos botones. Aquí, con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo, gente. En unos segundos el teléfono se va a apagar en automático y comenzará a resetearse y a borrarse. Y cuando inicie por primera vez, se darán cuenta que ya no tendrá los códigos de protección que le hemos puesto. Por ejemplo, ya sea patrón, PIN o la contraseña, la cual hayan olvidado. Ya se ha eliminado. Bueno, gente, si les fue de utilidad el video tutorial, no olviden darle un like al video. Asimismo, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.